Vivo en Caldera desde el año 97, llegamos desde Santiago cuando tenía 12 aproximadamente. Hice toda mi escolaridad acá en Caldera y posteriormente me voy a Concepción a estudiar licenciatura en arte. Por una influencia de mi papá, que también es escultor, Daniel Muñoz Ovalle, y en Conce estoy 2 años y luego regreso acá, un poco perdida, tuve un tema ahí con el asunto crédito, en ese tiempo parece que no estaba la gratuidad, así que volví acá y pensando en qué iba a ser mi vida, a qué me iba a dedicar. Siempre he estado dedicada a la cosa artística, desde muy chica me metí al taller de mi papá a jugar y estando acá, sin un norte claro, mi papá me invita a trabajar en un proyecto que a él lo habían invitado. Ese proyecto estaba vinculado al Museo Paleontológico y se trataba de hacer 10 réplicas de animales a partir de los fósiles encontrados acá. Animales que estaban no a partir de los huesos, o sea, no huesos per se, sino que con su cuerpo como debió haber sido en su época. Y desde ese momento redescubrí que esto era lo que a mí me gustaba hacer. Eso fue un desafío, lo logré bien dentro de lo que se esperaba. Mi papá y las personas que trabajaban en ese proyecto quedaron súper contentos, yo también. Y de ahí en más me dediqué ya plenamente al tema de la escultura. Posterior a eso se presentaron otras instancias con respecto a hacer réplicas en el año 2019, como para acercarnos más a la línea actual. Me encargaron del museo también hacer réplicas en tamaño natural de ciertos animales de la zona. Entre ellos está el pelagornis, que ahora lo pueden encontrar en el Parque Paleontológico Los Dedos. Está expuesto, es un ave de una abertura de ala de 5 metros, de 1,60 m de alto, representada como hubiese sido el pelagornis en la época que vivió, junto a otros fósiles, reconstrucciones de esqueletos, y también hay un odobenocetos. Entre el 2019 y cuando se genera esta primera invitación, siempre hubo una ligadura al museo y hacer, no sé, maquetas, distintos trabajos derivados de la museografía del espacio. También en paralelo me dediqué a hacer una escultura en el CESFON Pedro León Gallo de Copiapó. Participé de un concurso, me lo gané. Esta escultura representaba una familia que con inclinación o con una cierta inspiración en los colores del desierto de Atacama. Esos colores fucsia, clásicos de las flores de acá. Se trata de usar eso. También he hecho talleres de cerámica los últimos cuatro años en CAP para familia, CAP, cerámica modelada, que es lo que actualmente continúo haciendo y en este momento me encuentro ejecutando un proyecto porque en el año 2020 fue seleccionado junto a la agrupación Diaguita Catán de Caldera para artistas destacados. Ellos me apadrinaron y salió seleccionado en ese proyecto. Yo me fui a especializar a Barcelona este año durante septiembre y octubre. Y ahora viene como la retribución de esa instancia y se abrieron los cupos para hacer un taller presencial y online de cerámica modelada abierto a la comunidad de Caldera, Tierra Amarilla, Copiapó, Chañaral. Así que en eso me encuentro en este momento. Es un espacio muy amable, si bien
a ver, siendo bien objetiva, no hay muchas, no hay instituciones que ofrezcan la carrera de artes visuales en toda la región. Eso limita mucho el espectro o el circuito de las personas que nos dedicamos a esta oficio. Pero a mí me gusta hablar de oficio más que de profesión. Encuentro que la palabra oficio es algo que puede ser maleable y en sí mismo se pone en valor. El oficio es algo que se ejerce a diario, no es como algo más estructurado como la profesión. Encuentro que es mejor hablar de oficio. Entonces el oficio no, es muy escaso. Sin embargo, existen artistas que la están peleando en esta área. A mí me gusta Caldera por sus atractivos turísticos, naturales, y porque, como te decía, es un lugar calmo para vivir, no hay mucho estrés, nos permite vivir de forma adecuada. Y bueno, tengo un hijo chico, prefiero que en esta etapa de su primera infancia él se críe acá y luego no cierro la posibilidad de ir después a otro lugar, pero me gusta acá. Encuentro que me ha dado bastantes cosas, estoy muy agradecida con Caldera. Toda mi formación o mi definición de vida en cuanto a lo que yo quería hacer se generó aquí. Así que como que debería hacer algo acá y después no sé. Se podría generar algún tipo de política que de forma permanente, si bien existen muchas alternativas que imagino que están visionando que el desarrollo artístico se dé en la región, falta como una continuidad en esos procesos. Son como instancias muy esporádicas que no permiten, esto es lento, entonces necesita como una política más integral a lo largo del tiempo. Creo que así se podría acomodar esta continuidad porque son generaciones, traspasos de información que se requiere como para que algo de esta índole persista, es como una universidad, no es un año que instauran una carrera, sino que son años y años de ir generando escuelas. Tal vez desde ahí, que se destina una política permanente, se podrían ver resultados en la región, que igual se ven con lo que con las instancias que se pueden encontrar, pero tal vez de esa manera sería algo más consistente. Me imagino, no sé, convocar a una escuela, no sé si tal vez subvencionada o con beca, para quien pueda pagar lo que aporte, como para que igual existe una dinámica, porque económica me refiero. Y generar este espacio de aprendizaje, pero como una carrera, digámoslo, así como una carrera ya per se. Creo que es la única forma de poner un poco más seria esta instancia, no que sea como un taller electivo nomás y que la persona quede solo. Porque igual es importante como reconocer a través de, a pesar de que al principio decía que el título y el oficio, igual esos hitos van como impregnando a la persona que está ejerciendo esto de abanderizarse o de querer seguir ejerciéndolo, como darle seriedad. Tal vez por ahí, como que sea algo permanente, una escuela, hagamos una escuela y ya, esta escuela va a durar, no sé, 10 años. Y que en ese programa, porque igual todo tiene que ir paso a paso, se considere hacer esto en este tiempo y se considere los profesores y que sea algo que esté ahí, que la gente sepa que está. No que, no, se cerró el año, ya se cerró el proyecto, hay que rendir. Creo que esas instancias que son tan... Hay una palabra que no sé si es la indicada, pero es como efectista. Como que hay que cumplir con la glosa y con el presupuesto y rendir. Entonces quedan las gentes como después volando.
si no viene alguien como ustedes o como otras personas que tienen el interés de poner en valor esto, ¿qué hay? Un silencio.